Buen día a todos los colegas docentes que están siguiendo la transmisión a través del canal de YouTube de la plataforma Somos Futuro. Hoy estamos aquí nuevamente acompañando la continuidad de una de las propuestas ministeriales respecto de la capacitación docente en servicio, que es el curso de Integrando la Inteligencia Artificial en el Aula. Así que ya esta propuesta ha dado inicio, hoy continúa, destinada a todos los docentes de las escuelas de educación técnica y que seguramente lo están recibiendo en sus instituciones reunidos para trabajar lo que el equipo de contenidista preparó para transitar esta capacitación. Así que les auguro éxito en la jornada de hoy. Y seguimos por esta senda de la capacitación en servicio bajo este formato. Les doy la palabra a la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, la arquitecta Claudia Pilar. Bueno, buenos días a todos. Realmente muy contenta de reencontrarnos en este espacio, en este encuentro sincrónico, el segundo de esta propuesta. Y bueno, augurarle de que tengan una jornada muy productiva, que todos aprendamos mucho y que sigamos siempre con esas ganas de seguir aprendiendo permanentemente en nuestro rol docente. Así que al equipo de Anita, Jackie, Gustavo, Guille, desearle lo mejor y que disfruten este momento que realmente a veces uno en la vorágine de la enseñanza está bueno generar estos espacios para reflexionar y seguir aprendiendo. Así que muchos éxitos y a disfrutar este momento. Anita, o no sé quién es el que inicia. Sí, así es. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo encuentro titulado Desafíos y oportunidades en la implementación de la inteligencia artificial en la educación, que marca el inicio del tramo 2 de nuestro curso denominado Integrando la Inteligencia Artificial en el Aula. La integración o el objetivo de pensar esta propuesta también tiene que ver con la idea de pensar a la inteligencia artificial no como simplemente un aspecto técnico, sino también poder plantearnos desafíos fundamentales sobre cómo estructuramos el conocimiento, qué habilidades queremos desarrollar en nuestros estudiantes y cómo nos preparamos para un mundo donde la tecnología cada vez está más presente en nuestra vida cotidiana. En este encuentro específicamente vamos a explorar cómo el uso de la inteligencia artificial en el aula debe ir más allá de la enseñanza de los propios principios y tecnologías, sino también poder fomentar el pensamiento crítico, computacional desde una perspectiva holística, integrada y que incluya la necesidad de abordar los aspectos éticos y sociales que derivan de la utilización de la inteligencia artificial. En este sentido, nosotros nos planteamos, al momento de pensar esta propuesta, tres objetivos fundamentales. En principio, poder comprender la necesidad de un marco estructurado de la integración de la IA, es decir, pensarnos a la enseñanza desde el momento de la planificación, desde el momento de la implementación y su posterior evaluación. Al mismo tiempo, de poder asumir esto que les mencionaba hace instante, el enfoque holístico como educadores, aceptando el desafío de no limitar la enseñanza de la inteligencia artificial en aspectos más éticos profesionales y preparar a los estudiantes para una participación activa en la evolución de la inteligencia artificial, analizando críticamente las implicancias que el mismo tiene en la vida cotidiana. Para ello, bueno, contamos con la presencia de 4 integrantes de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. El profesor Gustavo Rostán, que es profesor en educación secundaria en modalidad técnico profesional y que actualmente se desempeña como referente provincial de robótica y programación en el equipo Somos Ciencias. El técnico superior en programación, Guillermo Rode,
con experiencia en desarrollo de software, administración de redes y soporte técnico en diversas instituciones educativas y gubernamentales, ¿sí? Nuestra diseñadora gráfica, Jacqueline Gerber, con la especialización en desarrollo de interfaces y experiencia de usuario, y con vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con educación tecnológica, formación docente y profesional. Y quien les habla, profesora en Ciencias de la Educación, Nazara Nabel, diplomada en educación en línea, con experiencia docente en educación y nuevas tecnologías, y que actualmente se desempeña como coordinadora general del Centro de Innovación Conectar Lab, Educar Lab, perdón, de la ciudad de Fontana. Así que les damos las bienvenidas a todos y a todas y esperamos que puedan disfrutar de esta jornada. Le doy la palabra a Jacqueline y continuamos con la charla. Buenos días. Bueno, siguiendo un poco con lo que nos comentaba Anabel recién, vamos a ver o repasar un poco cuáles son estos principios fundamentales que necesitamos conocer o tener en cuenta al momento de pensar estrategias de enseñanza de lo que es la inteligencia artificial. Primero, ítems a tener en cuenta es la equidad, ¿no? La adaptación a diferencias individuales, adaptarnos a cada estudiante y sus necesidades. También retomando un poco lo que vimos en el tramo anterior, esto de las inteligencias múltiples, de que cada persona tiene que desarrollar sus propias habilidades, bueno, ir a apuntar hacia eso, ¿no? La colaboración, el trabajo en equipo es fundamental. Así que, bueno, este es uno de los puntos a desarrollar, a tener en cuenta para cada actividad, ¿sí? Siempre el trabajo en equipo es una de las habilidades más requeridas también en el mundo laboral. No trabajamos solos, siempre necesitamos de un par que nos acompañe y que nos ayude, ¿no?, en este proceso. La creatividad también no es solamente, como decíamos, poner un prompt y que la inteligencia haga todo, sino que parte del ser humano, ¿no?, de tener esta iniciativa, de ir modelando, de ir dando esas instrucciones hacia lo que nosotros necesitamos o imaginamos, ¿sí?, hacia dónde queremos llegar y, por supuesto, sin perder el contexto de dónde estamos, de lo que necesitamos y el impacto social que puede llegar a traer esto, ¿no? La autonomía también de explorar y asumir riesgos, siempre hay margen para esa prueba y error, ¿sí?, indagar un poco en lo que estamos haciendo para luego ir mejorando esos resultados, pero necesitamos esa fase, esa autonomía, darles espacio para que ellos puedan ir explorando un poco más las herramientas. Por supuesto, previamente entender qué es la inteligencia, ¿no?, y después cómo usarla. Es una de las dimensiones o los puntos claves que vamos a ver en un rato. Bien, la perspectiva crítica, también esto es súper fundamental. Como decíamos recién, no hace falta escribir un prompt y obtener el resultado y quedarnos con lo que la inteligencia artificial nos devuelve primeramente, sino que tenemos que reflexionar mucho sobre esa respuesta, sobre esos resultados, cómo ir modelándolo. ¿Realmente es lo que necesitamos? ¿Sí? Entonces, esa reflexión, esa evaluación sobre esos resultados es súper importante mantenerlo constantemente. Y bueno, como último ítems, metodologías activas, utilizar métodos, técnicas o estrategias, ¿sí?, que conviertan al estudiante como el centro de este proceso de aprendizaje, ¿sí? Nosotros, una de las cuestiones más fundamentales que vamos a ver en un rato es justamente el rol humano en todo esto. La inteligencia de por sí no hace nada. Vamos a tener esa intervención, esa interacción, ¿sí?, que van a tener los estudiantes con la máquina. Entonces, es un proceso que necesitamos aprenderlo, ¿sí?, y a tener en cuenta. Una de las técnicas o metodologías, que recién la mencionamos, tiene que ver con esto, ¿no?, de tener esa autonomía, de darle esa capacidad o el espacio para la prueba y error, ¿sí?, de ir indagando sobre estas inteligencias. Seguimos, Anita. Bien, este marco referencial es más o menos como una guía general de
conceptos, ¿sí? O temas que nos van a ayudar a armar esta, o implementar propuestas pedagógicas que realmente les sirvan a los estudiantes. Entonces, como guía o como pilar fundamental, les proponemos estas dimensiones para seguir, ¿sí? O tener en cuenta al momento de estas propuestas. Lo primero que hay que tener en cuenta, así viendo como en general, ¿no? Es entender la IA, ¿sí? ¿Qué es la definición? Es súper importante entender qué es la IA, tener esa definición concreta de dónde viene su concepto, cómo funciona, ¿sí? Entender un poco la historia, porque sabemos que la inteligencia no es una terminología o un concepto nuevo, por más que ahora esté revolucionando en todos nuestros aspectos de la vida diaria, es algo que ya viene a través de los años manejándose en diferentes ámbitos. Entonces, entender esto es fundamental para los estudiantes también, ¿no? Bien, y por supuesto, las características. ¿Cuáles son las características fundamentales de la IA? Es súper importante tenerlo. Pasamos, Anita, a la siguiente, ¿sí? De entender cómo funciona, ¿sí? En esto tenemos como dos grandes ramas que tiene que ver con la representación del conocimiento y el aprendizaje computacional. Por supuesto, todo lo que está ligado a lo que es inteligencia artificial no se desprende de este aprendizaje computacional, que por ahí ya lo venimos viendo un poquito más a través de los años. Entonces, esta representación del conocimiento es entender cómo funciona. Sabemos que la IA, ¿se acuerdan el ejercicio que hicimos la vez anterior de modelar una inteligencia donde nosotros ingresamos datos, ingresábamos imágenes y la IA podía detectar, por ejemplo, en el juego que hicimos de los peces, de pez, no pez y demás? Bueno, cuando nosotros íbamos incorporando cada vez más información, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el modelado de datos. Nosotros vamos brindando la información para que el resultado que nos brinde la IA sea mucho más certero en lo que nosotros necesitamos. Entonces, hay que entender cómo es, cómo funciona ese modelado de datos. Uno de los ejercicios muy simple es el pez o no pez, ¿sí? Sensores y datos también, nosotros le brindamos esa información. En ese caso era un juego, pero después hicimos un modelado donde nosotros agregamos imágenes a la IA diciendo, informándole, ¿no? Cuál era en un estado feliz de una persona, cuando estaba triste o cuando estaba enojado. Entonces brindábamos diferentes información a través de imágenes. Estos sensores o estos datos nosotros tenemos que brindar o enseñar a la IA para que nos dé una mejor respuesta, ¿no? Entonces, estos datos pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser palabras, pueden ser videos, un montón de sensores que puede recopilar esa información, pero nosotros tenemos que darle forma a esos datos. Bueno, mira, esto que te estoy ingresando acá es X tipos de datos, ¿sí? Que como resultado vas a tener que interpretar, ¿sí? O relacionar esos datos para darme la información que yo necesito. Bien, análisis del rol humano. Como decíamos, la interacción o la intervención con las máquinas es súper fundamental. La IA por sí sola no hace nada sin la intervención del humano. Entonces, ese momento de reflexión, de evaluación, de lo que estamos haciendo constantemente, es súper importante tener en cuenta, ¿sí? Por supuesto, la definición de problemas, la selección de datos o el ingreso de datos, ¿sí? La evaluación constante de lo que estamos haciendo. Por supuesto, la ética y consideraciones sociales, que ahora los profes van a retomar más adelante ese tema, que es súper importante que los estudiantes puedan reconocer estos aspectos, que justamente decíamos que la IA quiere parecerse, ¿no?, a lo que es el cerebro humano o el comportamiento del humano, y aquí es donde tiene varias fallas, ¿sí? Bueno, este es un punto clave o importante. Bien, y bueno, por supuesto, la visualización de datos, que esto nos permite también la reflexión, ¿sí?, y volver a interactuar con esta máquina. Y bueno, dentro del aprendizaje computacional, ¿sí?, definir tareas, ¿sí?, entender qué es un algoritmo, cómo los datos, cómo obtenemos un resultado, ¿sí?, algún problema, esta secuencia de tareas es importante entender.
No hace falta en este caso que nosotros seamos programadores para entender, ¿no? Sino con simples ejemplos se puede entender utilizando, ¿no? Por ejemplo, tratar de entender cómo es una red neuronal artificial, ¿no? De que nosotros ingresamos información, se procesan, se conectan diferentes redes para obtener un resultado. Es un mecanismo simple, pero que nosotros somos los que alimentamos esas redes y que esos resultados van a depender de nosotros, ¿sí? Bien, así es como funcionan también los algoritmos, siempre con la intervención de nosotros, del humano. Bien. Y dentro de todo ese proceso, por supuesto, para darnos el resultado que nosotros necesitamos, la identificación de patrones es súper importante. Y, por supuesto, la evaluación y ajuste es algo que hay que hacer constantemente. Bien, seguimos. Bien, y por último vamos a ver el cómo se usa, ¿sí? También volvemos a tener términos que los explicamos recién, ¿no? El enfoque computacional es algo que siempre lo vamos a tener porque está completamente ligado a lo que es inteligencia artificial, ¿sí? De cómo es un algoritmo, cuáles son las técnicas para resolver problemas y tomar decisiones. Esto es súper importante, las condicionales, entender sobre esto, para obtener el resultado que nosotros necesitamos. Y, por supuesto, uno de los pilares más grandes que también lo van a explicar los profes ahora en profundidad, tiene que ver con el uso ético y el impacto social que tiene la IA. Una reflexión crítica, sesgos, ¿sí? Y las implicaciones éticas que, bueno, ya lo van a desarrollar los profes, entonces no voy a entrar demasiado con este tema. Bien, seguimos, Anita. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente un gusto poder compartir este espacio de charlas sobre estos temas tan inherentes y que nos atraviesan en el día a día, como son la inteligencia artificial. En este ámbito vamos a hablar del uso ético de la inteligencia artificial y cómo nos está atravesando, ¿no? No hace falta mucha explicación del uso y la inherencia que tiene en la actualidad en nuestras vidas este tipo de herramientas, con lo cual si lo pensamos y si lo planteamos de modo que vamos a incorporar estas herramientas para el aula, debemos de ser críticos y debemos de abordar las implicancias éticas que tienen su uso, su repercusión, para que nos garanticen un desarrollo y un uso que en realidad sea beneficioso y progrese en esto de que buscamos de enriquecer nuestras aulas. Nosotros, para ello, vamos a hablar de algunos de los principios fundamentales éticos que creemos que deben ser identificados. Por eso, si mencionamos la ética, es un conjunto, ¿no?, de valores que nos permiten identificar lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Y si esto lo trasladamos al ámbito de trabajo incorporando herramientas de inteligencia artificial al aula, debemos de pensar que uno de los principios éticos que debemos encontrar y que debe estar legible, debe ser claro, es la justicia, así tal cual la escuchamos y la comprendemos, siendo que en la inteligencia artificial, en sí, cuando procesa estos datos que contaba Jacqueline y nos arroja un resultado, debe de tener implicancias de imparcialidad, no debe existir discriminación y desde ya un nivel de equidad elevado. Otro punto como principio ético que destacamos que se debe tener en cuenta es la responsabilidad. Sabemos que en todos los ámbitos de nuestras vidas la responsabilidad es un valor crucial en lo que nos desempeñemos. Ya lo venimos desarrollando
en nuestra profesión, pero al incorporar este tipo de herramienta, la responsabilidad cobra otro valor. Y acá debemos de mencionar de que somos responsables tanto los usuarios, que en este caso seríamos los docentes, como los que desarrollan y crean estas inteligencias artificiales. Con lo cual debemos de aceptar que se nos controle y a su vez debemos de trabajar en conjunto con la inteligencia artificial para hacer determinadas auditorías y controles continuos para buscar la excelencia en los resultados. El otro punto o principio ético que queremos mencionar es la privacidad. Los datos utilizados por la inteligencia artificial deben de proteger nuestra privacidad. Nosotros venimos de un tiempo de crecimiento donde hemos podido identificar la velocidad con que evolucionan estas tecnologías. Y en ello, si pensamos en cómo aprende, cómo razona, podemos entender que hemos sido dadores, hace mucho tiempo que lo venimos haciendo, de datos que estaban dentro de lo que nosotros podemos considerar hoy privacidad, con lo cual necesitamos que el uso de los mismos, de estos datos, ya donados y los que vayamos a donar, esto lo menciono para no tener miedo en interactuar y cuando nos piden que demos algún tipo de información para precisamente formar los perfiles, lo realicemos sin temor, pero debemos de tener el control de la privacidad de nuestros datos y en el caso de que alguna herramienta de este tipo necesite utilizarlo, desde ya nosotros ceder la autorización. Y el último punto, que es el más destacado, que es el que creo que desde que el hombre está incursionando en nuevas tecnologías y las posiciona dentro de la sociedad, es precisamente en buscar esto de mejorar constantemente la calidad de vida de cada uno de nosotros. Esto que mencionamos con respecto a los principios éticos, les vamos a presentar una actividad donde les vamos a compartir un link, donde verán y se verán reflejado en un espejo donde no siempre pensamos en situaciones límites donde la vida y la muerte está presente, cómo en realidad actuaríamos ante la toma de decisiones que eso implique. ¿Sí? ¿Sí te escucho, Guille? Bien, primero, pero antes de hacer la actividad, vamos a ver cómo estos principios éticos los trasladamos hacia el aula. Como vemos principios éticos, tenemos dos grandes enfoques dentro de acá, dentro de esto. Tenemos parte de desarrollo y por otro lado tenemos el uso, nosotros como usuarios, cómo lo usamos dentro del aula. Por la parte de desarrollo vamos a decir que la inteligencia artificial, vamos a usar la plataforma como ChatGPT, ya aplica estos principios. Vamos a ver nosotros como usuarios cómo los aplicamos. Entonces, nos sentamos frente a la PC, entramos en la inteligencia artificial y les pedimos que nos redacte una clase para el día. Pero, ¿qué más tenemos que hacer para ser justos? Porque si le decimos que nos redacte una clase para el día de tal tema, nos va a decir o capaz nos va a incluir prácticas que no las podemos dar nosotros directamente, dada nuestra realidad. Entonces, tenemos que incluir en ese pedido justicia, por así decirlo, y detallar las limitaciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos una sola PC, tenemos 30 alumnos, ¿cómo hacemos para hacer cierta actividad con tales temas? Y la inteligencia artificial, si bien nosotros lo podemos adivinar, capaz nos sorprenda, digamos, con soluciones más innovadoras, nos diga no usar directamente PC, quién sabe, digamos. Tiene mucho preentrenamiento con el cual mirar, digamos, y cuál aconsejarnos. Si bien no es más inteligente que nosotros, pero sí tiene más experiencia.
y tal vez no sepa guiar mejor. Después, ese resultado nos tenemos que responsabilizar, al principio, que es válido, porque en teoría nosotros sabemos de lo que estamos hablando, como docentes. La privacidad la veremos más adelante, por ahora no es. Y el beneficio social tiene que incluir a todos los alumnos presentes o los involucrados dentro. Ahora vamos a hacer un punto aparte, digamos, con el tema de privacidad. ¿De qué estamos hablando? Ahora que surgió la inteligencia artificial hace unos años, se habla mucho de mis datos, me roban los datos, me piden esa sesión. Si bien sí recopila todo lo que hacemos, pero no nos tenemos que olvidar del uso, del hecho de que son empresas grandes. No nos van a vaciar nuestra cuenta bancaria, nos van a pedir préstamos con nuestros datos. Sí los van a usar para tratar de vendernos cosas. Ustedes por ahí habrán hablado con alguien charlando de quiero hacer un viaje a Mar del Plata y después se sientan en la PC y les aparecen anuncios, viajes a Mar del Plata. ¿Qué está pasando acá? Decimos nosotros. ¿Me están escuchando? ¿Me están espiando? Bueno, la realidad no es tan así. Si bien nosotros usamos redes sociales de todo tipo, ya sea Instagram, Facebook, Threads, X, WhatsApp incluso, que son las aplicaciones de Meta, en Facebook, Instagram y WhatsApp, y Threads, ellos recompilan todos nuestros datos, todas nuestras conversaciones, y el algoritmo de ellos nos sugiere, o sea, nos envía esas ventas. Si ustedes prestan atención, en ese momento que ven, que hablan del viaje y les aparece ahí, les va a aparecer probablemente durante todo el día, esa semana, otro montón de publicidades que estadísticamente el algoritmo creyó que a ustedes les va a interesar en ese momento. Entonces, cuando hablamos de nuestros datos, también tenemos que tener en cuenta toda nuestra vida que publicamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque todos esos datos también son recopilados, incluso esos son de mayor importancia, porque ellos no quieren vender. Si van a tener miedo a datos, tengan el miedo a software pirata. Parchear el Windows, yo sé que se hacen, digamos. Piratear también el Office. Hay alternativas gratuitas, digamos, para usar. A esos tipos de programas hay que tenerles miedo, porque eso sí recopila nuestros datos personales como para hacer con fines maliciosos, en su mayoría. Son esos virus que se instalan en sus PCs. Y bueno, y siguiendo con la recopilación de datos, hace un ratito estamos hablando de Uber. El profe de Rostán seguramente nos va a comentar algo de eso. Sí, apareció algo mencionando, ¿no? Cómo esto de las grandes empresas, cómo utilizan los tiempos y las herramientas que tienen a disposición y la implicancia que tiene hoy la conectividad. No sé, la mayoría de nosotros conocemos que a nivel mundial existe una aplicación, que, inclusive que la usamos acá en la provincia del Chaco, que se llama Uber, ¿no? Y si sopesamos esta tecnología que es tan utilizada y pensamos desde el punto de vista de cómo les estamos contando que entrenamos a la inteligencia artificial, y a futuro ya sabemos que las grandes empresas como Tesla y otras grandes empresas de tecnología proponen, por ejemplo, la conducción autónoma de vehículos, ¿sí? que ya no necesitan la asistencia de un ser humano, sucede lo mismo o estaría sucediendo lo mismo que pasó con, en su momento, lo que mencionaba Guille, de esto de otras plataformas, otras redes sociales, donde nosotros donamos nuestros perfiles, nuestras imágenes. Aquí nosotros estamos, al utilizar esta aplicación, entrenando, en cierta medida, esta mirada a futuro de la implementación de la conducción autónoma. Si lo pensamos, esta aplicación funciona a nivel mundial y se utiliza todos los días, con lo cual, si pensamos resumidamente lo que es un dato,
el volumen y la masividad de información con la cual esta aplicación se está nutriendo, pensando en un futuro de una herramienta que permita una conducción autónoma, es un claro ejemplo de cómo se están manejando los datos, cómo se trabajan los volúmenes de datos y cómo a veces la privacidad de nuestros datos está solapada en su uso por este tipo de industria. Con lo cual, reiteramos, lo entendemos, está muy, muy bien criticarlo y observarlo y tenerlo en cuenta. No sé si vos querés decir algo más, Guille, o seguimos con la actividad. Bueno, teniendo en cuenta lo que es responsabilidad, tenemos dentro de este principio otras tres categorías, por así decirlo, en lo que es desarrollo y uso de la inteligencia artificial, que son, primero, es transparencia. Nosotros como usuarios, voy a dejar de lado por ahora lo que es desarrollo, tenemos que saber, por primeramente, de qué es lo que hace la inteligencia artificial y qué es lo que estamos obteniendo. Entonces, el sistema tiene que ser transparente. Tenemos que entrar en el coso y saber para qué sirve. Saber sus alcances, sus límites, sus beneficios. Entender que no es 100% correcto todo el tiempo, todavía. Y tener ese, digamos, noción de que realmente existe. Por ejemplo, transparencia. Buscamos la aplicación de ChatGPT para instalar en el celular. Ponemos ChatGPT en el Play Store y que nos aparecen un montón de opciones. Así que aparecen patrocinadas. Los iconos son similares, los nombres son similares, pero tienen que mirar el autor. El autor suele ser otra empresa que nadie se apena a él. No digo todas, por ahí tienen sus propias inteligencias, digamos, son empresas, digamos, que publican para que nosotros donemos, como dijo el colega Rastán, donemos nuestros datos retirándola con el uso, porque en realidad nada es gratis en la vida. Nosotros trabajamos para ellos. Y otras que no, que hacen uso de esa similitud de iconos y nombres para capturar nuestros datos, para publicarlos, venderlos o quien más. Por eso, en transparencia tenemos que saber lo que estamos usando. Rendición de cuentas, que suena a la FIP. Bien, nosotros obtenemos la información, como di el ejemplo en la diapositiva anterior, del uso de que le pedimos una tarea diaria. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo y nos hacemos responsables de esa respuesta. No la vamos a culpar a la inteligencia artificial, digamos, de que nos dio mal. En un comentario de la clase pasada, leí, digamos, que decía un profe, ¿cómo hacemos para saber cuando los chicos hacen trampa? En realidad, esto de hacer trampa no es tan así. Esto es una herramienta que está y se va a quedar y los chicos van a seguir usándola. Pero nosotros como educadores tenemos que ver que los chicos sean responsables de eso. No es la trampa, sino es pedirle paso más, digamos, de que nos expliquen de esa respuesta. Si bien sabemos que la va a tomar la inteligencia artificial, pero tiene que saber de qué está hablando, digamos, el contenido conceptual, por lo menos, de lo que está haciendo. Bien. Y la explicabilidad es que tiene que ser explicable, digamos, la aplicación tiene que saber, digamos, explicarse para qué usarla, explicar la respuesta, como dije recién, tomar la responsabilidad de la respuesta y poder explicarla. Por eso, la responsabilidad engloba estas tres categorías. Gracias. Bueno, básicamente, si interpretan lo que estamos diciendo, creemos que estas herramientas, al ser incorporadas al aula, deberían de estar en una caja transparente, ¿no? Donde nosotros todas estos valores, estas implicancias, estén expuestas tanto para nosotros los docentes y sean claras también para nuestros alumnos. Bueno, yo creo que este es el momento de dar la actividad.
donde todo esto charlado con Guille recién, van a poder ustedes vivenciarlo. Nosotros les vamos a compartir en el chat un link donde se van a encontrar con una actividad que lleva por nombre Moral Machine o Moral o Máquina Moral. Van a poder identificar dos escenarios. Esos dos escenarios nos invitan a lo que les mencioné anteriormente, a una situación compleja de ética donde hay que tomar decisiones y esa toma de decisiones implica la vida o la muerte de seres vivos. Van a poder identificar que se trata de vehículos. En estos primeros escenarios, ustedes lo que van a ver es que están siendo conducidos por personas. En algún momento, y piensen esto del Uber y esto de la construcción de datos con una finalidad específica, los autos también van a tener una conducción autónoma en otros escenarios, pero también la decisión de quién vive y quién muere la pueden tomar ustedes. Para este trabajo los invitamos a que reflexionen sobre el tema, que lo piensen y se van a encontrar sorprendidos por la implicancia que tiene la toma de decisiones y en sí cómo uno tiene incorporado algunos de los aspectos éticos respecto a esto de tomar decisiones tan importantes como son la vida y la muerte. Como les mencionaba el profe Gustavo, en el chat del canal de YouTube van a encontrar el link desde la cuenta de Conectar Lab Chaco. Lo estamos compartiendo en el chat público. Así que les damos unos minutitos y luego analizamos un poco las respuestas que vamos obteniendo. También les dejamos aquí en pantalla el QR para que puedan escanear, pero recuerden también que en el chat
del canal de YouTube de Somos Futuro, donde estamos transmitiendo, también pueden encontrar el link a la actividad. Bien, vemos que están interactuando con la aplicación. Como verán, son escenarios donde ustedes tienen que decidir una sola de las opciones o uno solo de los caminos posibles. A modo de refrendar el primer escenario, van a visualizar en la primera gráfica, van a ver que viene un auto por una ruta y en la flecha indica que va a colisionar con un murallón. Con lo cual, fíjense lo que va la consecuencia de esto, van a fallecer las 4 personas que vienen dentro del vehículo. Y hay un paso de peatones que, donde podemos ver que desde ya están cruzando personas. Y la otra gráfica o la otra opción de decisión que deben de tomar ustedes, en función a lo que ustedes creen y analicen en el grupo, el auto va a evitar el murallón, los que conducen el auto van a salvar sus vidas, pero van a colisionar con el grupo de personas que está cruzando el pase peatonal. Esa es la actividad y cada uno de los escenarios los va a llevar por distintas decisiones, ¿sí? Donde van a estar involucrados, como van a poder ir vivenciando distintos actores de la sociedad, de nuestra sociedad. También en algunos casos van a encontrar animales, va a haber una variación en las edades y a partir de ello, la invitación es que en cada escenario ustedes puedan tomar una decisión que al final, desde ya de todo lo demás, van a poder observar cuáles son las tendencias que se pueden identificar de la ética, de la moral, de cómo entendemos esto tan crucial que es la vida y la muerte, y cómo en lo cotidiano, ¿no?, está relacionado con los vehículos o el transporte. Esto tan crucial que es la vida y la muerte.
Bien. Acá mi compañero Guille hizo el trayecto y bueno, los resultados son observables, ¿no? En función a las decisiones tomadas, hay estadísticas. En el caso de Guille, los personajes más salvados y donde podemos entender que su ética, su mirada, su observación de la vida y lo que le rodea, el personaje más salvado más veces son las mujeres. El muerto más veces, en consecuencia, somos los varones, los hombres. Y la, fíjense, esta didáctica de trabajo, ¿cómo nos puede indicar la valoración por ahí que tenemos o cómo vemos en el momento de tener que salvar vidas, donde identificamos en una línea los otros y nosotros, edades, el tema de proteger pasajeros? Fíjense que siempre en la línea podemos identificar una media donde podemos decir que la toma de decisiones se dio hacia un lado o hacia el otro y estamos presentes nosotros. En el tema de proteger a los pasajeros, lo podemos vivenciar. En el caso de intervenir, ¿qué pregunta tan pregunta o algo que nos lleve a reflexionar en lo cotidiano? Para bien o para mal, intervenimos. El respetar la ley es un tema muy trillado, muy controversial. Bien, como verán, este tipo de cuestionario nos puede plantear y nos invita, en cierta medida, a replantear o revisar, en todo caso, nuestros valores éticos. Entonces, ¿qué veíamos cuando veíamos el cómo juzgar? Estábamos juzgando un auto autónomo y qué acción debía tomar. ¿Cómo veía el auto autónomo las cosas? O sea, ¿cómo tomaba los datos? Si miramos ahí a lo último que estaba la estadística, veíamos que decía gente grande, gente pequeña, gente atlética, contribuyente a la sociedad, decía creo uno, indigentes, niños, mascotas o animales, las reglas de tránsito. Entonces, todos esos datos los absorbe inteligencia artificial del auto en ese momento, en este caso, y evalúa de alguna manera, de acuerdo a su entrenamiento, cómo accionar, qué conviene más, si chocar a la gente, o sea, si matar a los peatones que están pasando, o a los pasajeros. Porque este caso supone la más que es una de dos. O salva a los pasajeros o choca a los que están pasando. Entonces, en esto tendríamos que evaluar, digamos, cómo tomaría, qué tan sesgada estaría la inteligencia artificial para tomar este tipo de decisiones de vida o muerte de las personas. El otro punto a tener en cuenta son los sesgos y su impacto que tiene en la toma de decisiones. Precisamente con la actividad anterior queríamos ejercitar, digamos, cómo impacta a veces la toma de decisiones en situaciones tan cruciales, ¿no? Y a su vez asociarlo con esto de pensar de que la tecnología apunta hacia un sector de fabricación, a un sector de consumo masivo, tan amplio y tan grande como son los autos, y ya se está hablando esto de la conducción autónoma, con lo cual este tipo de actividades son las que nutren, como bien decía Guille, a las herramientas de inteligencia artificial para llevar y lograr que razonen en función a los datos obtenidos estas herramientas incorporadas a los vehículos que a futuro van a poder manejarse de manera autónoma. Con eso debemos de mencionar
de que los datos y los sistemas o herramientas de inteligencia artificial contienen sesgos. Para poder comprender cómo trabajan los sesgos dentro de la inteligencia artificial, debemos de decir que los datos utilizados para entrenar a estas inteligencias artificiales pueden contener sesgos que son inherentes, los cuales pueden resultar en decisiones discriminatorias. Para ello, vamos a darle participación sobre este tipo de datos sesgados a Ani, para que nos cuente su mirada, donde creemos que en su área de formación puede explicar de mucho mejor a qué nos referimos cuando los datos o el algoritmo de desarrollo está sesgado. Bueno, muchas gracias, Gus y Ille, por toda la conceptualización que vamos trabajando. Dentro de este marco, hoy conversábamos, mientras preparábamos también la charla, esta cuestión que nos pasa y nos sucede, aún más a los docentes que nos encontramos en ejercicio, el impacto de las redes sociales, los buscadores que utilizan inteligencia artificial también, como veníamos trabajando para recopilar información, aprender sobre nuestros intereses, desde no solamente una perspectiva social dentro de lo que es el área de comunicación, porque por ahí utilizamos las redes sociales en esos términos de poder comunicarnos, poder contactarnos con otras y otras, que quizás también tienen nuestros mismos intereses sociales, culturales, económicos, políticos. Y estas inteligencias artificiales, ya lo veníamos trabajando desde el tramo 1, empiezan a aprender, ¿sí? Aprenden nuestros gustos, nuestros intereses. Y en este sentido veíamos mucho lo que tiene que ver con lo que nos pasa ahora, con las noticias de último momento, donde a través de las preferencias que nosotros tenemos sobre cuestiones sociales, artistas que nos gustan, cuestiones políticas también, que nos vemos muy atravesados, económicas, las inteligencias artificiales empiezan a mandarnos solamente un tipo de información, ¿sí? Un tipo de canal de noticia también, las empresas también intervienen en esta toma de decisiones de qué información nos van a llegar, y ahí nuestra mirada también como usuarios empieza a sesgar, ¿sí? No solamente nosotros cargamos de información a estas inteligencias artificiales y sesgamos esos datos, sino que al mismo tiempo la inteligencia artificial nos devuelve esa información y va sesgando nuestra mirada que tenemos sobre la realidad, ¿sí? Teniendo solamente abierta la mirada hacia. Por eso también es interesante poder pensarnos, poder reflexionar críticamente en torno a estas cuestiones con nuestros estudiantes, justamente porque debemos ampliar la mirada, ¿sí? Los docentes tenemos ese rol fundamental de poder abrir a nuestros docentes, abrirnos a nosotros mismos a poder mirar también otras cuestiones que van apareciendo, poder contraponer, poder reflexionar, poder ejemplificar con cuestiones de la realidad que nos atraviesan. Así que es muy interesante poder pensar esto de las cuestiones del sesgo, el impacto en la toma de decisiones, ¿sí? Nosotros no solamente intervenimos, sino también esos datos sesgados van a intervenir en nuestras decisiones que nosotros tomamos, en nuestro trabajo, en el tipo de carrera que vamos a seguir adelante para los chicos que van culminando sus estudios secundarios, también, no sé, cuestiones artísticas, deportivas, nos va tirando cierta información también sobre cuáles son los mejores lugares, todas estas cuestiones van tomando poder sobre nuestras decisiones como individuos que somos parte de una sociedad. Bien, como bien decía Ani, el sesgo en este tipo de herramientas está presente, debemos de ser conscientes de que está, y hay distintas maneras o sistemas de tratar de ir puliendo, de ir limpiando estos datos que se encuentran
con, como decía Anita, con una carga de identidad propia de los creadores, ¿sí? Y buscando resultados óptimos, debemos de auditar siempre que podamos la utilización de estas herramientas dentro del aula, con toda su implicancia, ¿no? Pasamos a la otra diapo. Bien. Bien. En este punto también le vamos a dar una actividad que los invitamos a que la hagan en grupo, donde mencionamos dentro del uso de la inteligencia artificial las implicaciones éticas en áreas muy sensibles de nuestra sociedad, que son la salud, la justicia y desde ya lo que nos implica a nosotros, que es la educación. Les vamos a dar un tiempo para que socialicen este cuestionario y de la misma manera que el ejercicio anterior los invitamos a una reflexión en grupo para que puedan dar respuesta a mencionado cuestionario. Bien, acá les compartimos en la pantalla principal el QR para que puedan escanearlo y puedan participar de manera individual o grupal. Ya vamos recopilando un poco de información también al respecto. Y desde la cuenta también, como hemos trabajado hoy, desde la cuenta de Conectar Lab Chaco, vamos a estar compartiendo también en el chat el link directo al formulario. Les damos unos minutitos para completarlo.
Bueno, colegas, colegas, ¿cómo van? ¿Cómo van con la actividad? Les recordamos que todas las actividades que vamos realizando en esta instancia de trabajo es justamente para ver cómo trabaja la inteligencia artificial y, en segundo término, esta segunda actividad, para poder recopilar un poco de información, para ir revisando nuestras apreciaciones respecto a lo que vamos trabajando. Le damos unos minutitos más y en momentos retomamos la charla. Thank you.
Bueno, ya tenemos bastantes respuestas y todo va prácticamente para el mismo lado, en el que la IA requiere de, sí o sí, va a requerir de lo que es la intervención humana siempre para la toma de decisiones, que es importante. Pero yo le voy a preguntar algo, para que reflexione. Para el mismo lado, en el que un sistema humano tiene una tasa de mortalidad de 90%. Y con IA tiene el 89%. No hay mucha diferencia, el 1%. Ustedes, esto no es para que respondan nada, pero ¿evaluarían la opción de hacerse una intervención directamente con IA por ese 1% de diferencia? Yo sí, pero bueno, es lo que ustedes digan, digamos, y decidan. Y decidan, digamos, decidirlo. Bueno, vamos a ver la respuesta. Por ejemplo, la primera que dice, ¿qué implicaciones éticas crees que surge cuando una IA toma decisiones sobre la salud de una persona? Y la mayoría respondió, un 79%, de que necesita ser supervisada por humanos. Fíjense que alguien también respondió que siempre debe tener la última palabra. No sé si lo hicieron en serio o fue que realmente piensan así. Pero en general, todos están buscando, digamos, que siempre necesita una supervisión. Es verdad, en este momento, la que usemos, IA que usemos, tiene errores, pero van a dejar de tenerlos. Si miramos en su momento, digamos, lo que era el futuro que se imaginaban antes del 97, por así decirlo, el futuro, el audio abierto, el futuro era como que las máquinas eran obsoletas y todo andaba mal. Me acuerdo de una película con este talón hace mucho que tenían las motos esas que volaban, que le tenían que pegar para que anden. Pero después de eso, después de que la inteligencia artificial de IBM le ganó al campeón de ajedrez en el 97, empezaron a salir películas como Yo, Robot, en el que se le plantearon a una persona que dijeron, estabas conduciendo manual, el manual sería... ellos conducían. Y eso era algo malo, como que no lo controlaba la inteligencia suprema, digamos, que en ese momento, digamos, era el que controlaba todo. ¿Vieron? Supongo que en algún momento vamos a llegar a eso. Bueno, veamos pregunta 2. Cuando una IA emite una sentencia judicial o contribuye a la detección de delitos, ¿cree que es el mayor desafío ético? Acá fue medio batallada, digamos, dos respuestas. De la posibilidad de que perpetúe con los sesgos de datos existentes y que afecta, digamos, la decisión humana. ¿Qué podemos ver acá? Que en sí, en los dos, va a perpetuar, digamos, por ejemplo, algo malo tiene que ser castigado. Ustedes se imaginan cómo se entrenó una inteligencia artificial si le dicen que si comete un delito va preso. Sin importar el contexto, sin importar la situación, van a ir presos siempre. Suponemos que en defensa personal se mata a un delincuente, la IA va a decir que nosotros tenemos que ir presos porque matamos a una persona, porque ese delito, en este momento, es mayor, o es mi manera de juzgar a la inteligencia artificial. Va a evaluar la importancia, el peso que se le dio a cierto... hacer esta actitud humana. Ahí estamos, David. ¿Sí? Bien. Yo no estoy dando la respuesta, sino estoy explicando, digamos, cómo pensaría. O cómo yo no te escucho. En este momento, la inteligencia artificial, de acuerdo a cómo se la va entrenando. Estamos hablando de los sesgos.
o si no, si, si es al revés, si hay una disputa entre dos personas que tienen iguales condiciones, pero una tiene antecedentes y la otra no, la IA va a creer que estos antecedentes no tienen la culpa directamente, porque ya le va a dar mayor importancia a una que se comporta bien en la sociedad. Cuando a veces... Bien. Bueno. En sí, general, digamos, vamos a... Las respuestas son de intervención, así que vamos a seguir. Muy bien. Bueno, fantástico todo lo trabajado hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias éticas que debemos de tener en cuenta a la hora de implementar y llevar a nuestras aulas estas herramientas? Que cabe destacar, y en función a estas implicaciones éticas, nosotros en la provincia del Chaco hace mucho tiempo que los docentes en esta modalidad venimos trabajando en nuestras aulas e hemos incorporado estas tecnologías y otras, donde podemos denotar determinadas características. Yo siempre le comento al equipo la velocidad con que hemos visto que han evolucionado estas tecnologías, y a modo representativo, nosotros queremos mostrarles el caso. Nosotros tenemos como caso de estudio la aplicación ética de la inteligencia artificial en un contexto específico. Para mencionar ese contexto, allá va a llegar la diapo. El caso de estudio es precisamente cómo en la agricultura, esto que tanto ha acompañado a la humanidad en su crecimiento, en la actualidad, al ser atravesada por este tipo de herramientas, podemos identificar de manera ética en lo macro cómo el ser humano busca en esto de la calidad de vida una proyección de mejora, donde el área de alimentación se pronostica y se proyecta de que va a mejorar sustancialmente. En esto del tratamiento del hambre a nivel mundial, donde hoy las noticias son bastante desfavorables, ¿sí? Hay mucha inequidad en todo este tipo de aspectos. El análisis viene de la mano porque, como bien digo, las escuelas técnicas de la provincia del Chaco, dependiendo las distintas disciplinas de formación que cuentan cada una, en el ámbito agropecuario nosotros tenemos las escuelas de la familia agraria, donde sabemos que la agricultura de precisión, la predicción de cosechas y la reducción del impacto ambiental, otro punto fundamental que se debe seguir evaluando y atendiendo para mejorar en los aspectos de calidad de vida en este único mundo que tenemos, están siendo llevados adelante desde desarrollos de prácticas dentro del aula. Hace poquito yo estuve participando de una presentación de una tecnología que todos conocemos, de drones, donde a partir de estos elementos tecnológicos y otros dispositivos tecnológicos se puede monitorear los cultivos. Y con las acciones que presenta el cuadro de la diapositiva, podemos observar que este ámbito tecnológico de trabajo donde nosotros participamos en la modalidad de formación agropecuaria, encontramos que se están utilizando estas tecnologías. Para conclusionar y contarles la experiencia
de haber incorporado estas herramientas dentro del aula, debemos de mencionar de que estas herramientas tienen un gran potencial de trabajo para trasladarlo al aula. Siempre que nosotros podamos dinamizar este tipo de actividades en el aula en trabajos contextualizados, vamos a obtener resultados mucho más provechosos y vamos a lograr esto que tanto queremos cuando incorporamos estas tecnologías en el aula, el enriquecer los conocimientos de nuestros alumnos, de nuestros chicos, y generar esto de lo que buscamos muchas veces, generar vocaciones, ¿sí? Direccionar hacia lo que creemos dentro del ámbito de la formación técnica, cuál va a ser el futuro en el cual nosotros podemos acompañar a nuestros alumnos para que puedan encontrar un desarrollo como persona que le manifieste una calidad de vida muy buena. La transparencia, la rendición de cuentas, la privacidad, la equidad, todo lo que mencionamos en el trabajo, los vamos a invitar a que en el transcurso de tiempo que le puedan dedicar al uso de la plataforma, puedan ir desarrollando las actividades que les proponemos y puedan ir sacando sus conclusiones. Retomo el hecho de mencionar que la Escuela de Educación Técnica de la provincia ya estamos utilizando los docentes y los directivos estas herramientas dentro del aula. También debemos decir que contamos con docentes con mucha experiencia al respecto, con lo cual podemos decir que aquellos que todavía no han incursionado por distintos motivos en el uso de estas herramientas, los invitamos a la consulta, los invitamos a que investiguen, a que indaguen, ya que esta tecnología, como verán, ya que dejó de ser propiedad de los tecnólogos, pasó a un punto donde aquellos docentes del área de sociales pueden incorporarlas tranquilamente a sus aulas. Bueno, en este sentido, como para ir cerrando, como bien mencionaba Gustavo, estas cuestiones que fuimos trabajando también a nosotros nos permite poder trabajar en cuestiones más administrativas, éticas y pedagógicas también, en lo que es nuestra tarea docente, y por eso también nosotros pensando, proyectando lo que vamos a trabajar luego en lo que es el tramo 3, poder pensar esta idea de calificación de exámenes, utilizando todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la gestión de asistencia también, pensar algunos recursos, algunas herramientas que nos puedan permitir la gestión y la reducción de tareas administrativas, la planificación de clase, ¿sí? Todas estas cuestiones que tienen que ver con recursos, herramientas, la vamos a estar iniciando una vez concluido todo lo que tiene que ver con el tramo 2 de nuestro trayecto de formación. Como bien sabíamos, ahora voy a volver a quienes estamos acá trabajando con ustedes para trabajar, intercambiar, analizar y reflexionar en torno a estas cuestiones. Recuerden que nosotros estamos trabajando dentro de lo que es la plataforma ELE, ¿sí? Nosotros tenemos un curso habilitado y este curso está constituido por tres tramos. El tramo 1, que lo vamos a cerrar el día de hoy, que tiene un cuestionario de cierre, ¿sí? Y en el día de mañana ya vamos a estar habilitando todo el contenido referido al tramo 2 y que lo estuvimos trabajando de manera resumida en esta jornada de trabajo que iniciamos a las 11 de la mañana.
les dejamos unos minutitos en el chat si nos quieren ir dejando algunas consultas, algunas inquietudes para que lo podamos resolver en este tiempito que nos queda de trabajo. Y volvemos en unos instantes para poder socializar esas consultas que muy gentilmente tenemos una persona acá que es Estela de Llamea, parte del equipo de Educar Lab, quien está tomando nota de todos sus comentarios e inquietudes que van dejando en el chat. Así que les damos unos 10 minutitos y retomamos para compartir sobre consultas, dudas e inquietudes.
segundo y arranca. Bien, regresamos ya para dar el cierre. Nos tomamos como equipo, el equipo que está aquí en el Centro de Innovación Tecnológica Educar Lab, ¿sí? Acá en la ciudad de Fontana. Fuimos leyendo un poco sus intervenciones que fueron realizando en el chat. Así que agradecemos un montón siempre la participación y siempre desde el ámbito del respeto y la cordialidad. En principio, una de las cuestiones más recurrentes que va apareciendo es el tema de la matriculación en el aula. Nosotros la asistencia técnica específicamente no la estamos realizando, pero una respuesta que le podemos brindar en estos momentos es que quienes tengan ya colegas que estén dentro de la plataforma, dentro del curso, nos puedan mandar sus datos, ¿sí?, por mensajería interna, que es lo que estuvimos utilizando con casos que ya se van presentando. Me escriben, ¿sí?, Anabel Nazar, me mandan un mensajito con datos de nombre, apellido, DNI, correo electrónico, y yo los voy a estar matriculando, ¿sí? Así que en ese sentido, no se preocupen, por favor, apóyense en los colegas que ya se encuentran en el aula y me mandan un mensajito. Yo en estos días estuve ya matriculando a algunos de los colegas que no han podido ingresar a la plataforma. Otra de las cuestiones que está apareciendo es cuando habilitamos el tramo 2. El tramo 2 se habilita a partir del día de mañana. Como ustedes saben, nosotros nos encontramos actualmente cerrando lo que es el tramo 1 en el día de hoy, es decir, la participación final del cierre de cuestionario que se encuentra en el tramo 1, ¿sí?, dentro del curso de Integrando la Inteligencia Artificial en el Aula. Respecto a lo que tiene que ver con el tercer encuentro, que sería nuestro encuentro de cierre, lo estaremos realizando fines del mes de octubre, ¿sí? Estos encuentros los vamos organizando en función de los avances que vamos teniendo con las actividades también, con el desarrollo del contenido, ¿sí? Hasta el momento, creo, y si no me equivoco, estuvimos enviando las informaciones con un tiempo bastante prudente, todo lo que tiene que ver con la activación de las clases, la resolución de las actividades, dando tiempo para que cada uno y cada una pueda resolverlo en los tiempos disponibles dentro de lo que es la actividad y el ejercicio docente, por supuesto. Así que, como lo venimos trabajando dentro de la plataforma, van a estar recibiendo un mensaje desde mi perfil, ¿sí?, cuando se activan las actividades, cuando se activan las clases también para la lectura de los materiales, y el cierre, que va a ser nuestra tercer charla, que será a finales del mes de octubre, que tendrá inicio claramente con el tramo 3, que es tramo de cierre dentro de nuestra propuesta. Bueno, por último, me gustaría mencionar que el día viernes 27, que es ahora próximamente, dentro de 3 días, se realizan las instancias del encuentro de las escuelas de educación técnica de la provincia, OPRIET, en la ciudad de Barranqueras, específicamente en el establecimiento de la escuela número 33. Así que seguramente nos vamos a encontrar, seguramente vamos a hablar de estos temas, seguramente vamos a encontrar proyectos que vienen de la mano de estas nuevas tecnologías. Así que hagan un esfuerzo aquellos que se están preparando desde lejos para venir a visitarnos y a participar en este encuentro, donde podemos colaborarnos, podemos socializar todas nuestras actividades en el ámbito de nuestra modalidad de educación técnica. Por mi parte, nuevamente agradecido por este tiempo de charla, agradecido con el equipo de trabajo. Un fuerte abrazo a todos los colegas que tengo en las instituciones donde
puedo trabajar de esta modalidad. Y bueno, muchísimas gracias por su participación.